principales objetivos de diseñar este espacio era potencializar la vista que ofrece este proyecto, en especial este apartamento, por lo que se buscó generar diferentes ambientes que a su vez comparten un mismo espacio, dando como resultado una visual ininterrumpida hacia el mar, para de esta manera crear distintas sensaciones de amplitud y de bienestar. Sin duda alguna, creo que Vitower es el proyecto más exclusivo que hay hoy en día en Paitilla. Y hay muchas razones para decir esto, y una de las principales creo que es la cantidad de amenidades que tiene el proyecto. Áreas de esparcimiento, áreas deportivas, áreas de entretenimiento, áreas de trabajo, lo que te imagines está en el proyecto. Creo que hay más de 3.000 metros cuadrados de amenidades repartidas entre todos los niveles, que va a ser el proyecto, como dije, más exclusivo que hay ahorita mismo en Panamá. El proyecto de Towers tiene unas particularidades muy especiales. Creo que es un lobby de unas dimensiones poco normales en Panamá, con una altura espectacular de casi 8 metros. Va a ser como una especie de oasis en la mitad de Paitilla, donde le ha dado especial importancia al tema del paisajismo. Se cuidó con una de las firmas importantes de paisajismo en Panamá, di unas directrices donde quería lograr eso, una explosión de verde y a su vez un diseño súper atemporal, como yo les había dicho. Para mí eso es muy, muy importante. La inspiración primera para un edificio que está frente al mar fueron las olas, y eso se refleja en las curvas de las amplias terrazas que están en todos los apartamentos. El objetivo siguiente es tratar de diseñar los mejores apartamentos en Paitilla. Y no se trata solo de que sean buenos apartamentos, sino se trata de diseñar una torre que sea dinámica, que tenga la mejor tecnología y las mejores amenidades para todas las edades.